Bienvenidos, queridos televidentes, a una emisión más de su programa Vamos a Descubrir. Es un programa producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y difundido por Televisión Educativa Nacional TEN Canal 10. Hemos preparado unos segmentos muy especiales para todos ustedes, así que les invito a que puedan quedarse con nosotros durante toda la emisión de este programa. En este segmento de Física para Todos estaremos conversando de un tema muy interesante, así que le doy la más cordial bienvenida a la licenciada Merly Domínguez. Buenas noches. Buenas noches, Naomi. Buenas noches a cada uno de ustedes que están en casa acompañándonos el día de hoy. Así es. Entonces, tenemos un tema bastante interesante el día de hoy con respecto a la física, ¿verdad? Exacto. Vamos a jugar un poco con su intuición y sus conocimientos previos sobre geometría. Vamos a ver, Naomi, voy a empezar con una pregunta para inducir el tema. ¿Usted sabe cuál es la distancia más corta que puede recorrer una persona para llegar de un punto a otro? Le voy a dar tres opciones y ustedes igual en casita lo piensan y mentalmente nos contestan. Para llegar de un punto a otro, ¿cuál sería la distancia o el camino más corto a recorrer? ¿En línea recta? ¿En forma de curva, como parábola? ¿O en zigzag, por ejemplo? Bueno, pues según el sentido común, creo que sería más fácil como la línea recta. Ok, la distancia más corta entre dos puntos entonces es una línea recta. Una línea recta. Eso es. Podemos notarlo aquí, de hecho, con este modelo que traigo, ¿verdad? Entonces, me ayuda a sostener. Si se fijan, ambos carriles están a la misma, terminan en el mismo punto. Entonces vamos a medir este carril que es curvo. Y este carril curvo tiene una distancia aproximadamente de 101 centímetros. Entonces vamos. Aquí lo vemos. Sí, 100. Aquí justo donde tocó su dedito, ¿verdad? Bueno, igual lo podemos volver a medir para que lo veamos en pantalla. ¿Verdad? Y justo aquí. Sí. Vemos 101 centímetros. Ahora, volvemos a medir y vamos a medir el camino de línea recta, ¿verdad? Hasta, bueno, en esta parte hay una pequeña curvita, ¿verdad? Pero el resto sí está curvo. Entonces, este camino tiene 100 centímetros exactos. O sea que esta pequeña curva, que es adicional al resto de la trayectoria lineal, me adiciona un centímetro más. Es un poco más largo. Entonces tiene razón. Ahora vamos a hacer otra pregunta, que probablemente aquí es donde vamos a jugar un poco con su intuición. Bien, ¿qué es esto? Bueno, antes de contestar, le voy a hacer la otra pregunta. Ajá. Entonces, si la distancia más cerca de un punto a otro es una línea recta, ¿qué camino debo de tomar para llegar más rápido de este punto al otro punto? ¿La línea recta o la línea curva? La línea recta. Pareciera que tiene sentido, ¿verdad? Si la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta, seguir ese camino me evitaría invertir más tiempo. Entonces vamos a hacer una prueba para ver si su respuesta tiene razón. Entonces allá me va a hacer el favor de sostener los muebles cuando los lance y ustedes en casita pueden observar. Los dos los voy a lanzar al mismo tiempo. Vamos a colocarlo aquí. Y vamos a ver, ¿cuál de los dos llegó más rápido, Naomi? Este, el de la curva. Pero si la distancia más cerca entre dos puntos es una línea recta, ¿por qué llega más rápido el de la curva? Y todo esto tiene que ver con las propiedades de la curva cicloide. La curva cicloide, esto exactamente es eso. ¿Qué es la curva cicloide? Bien, una curva cicloide, así como vamos a ver un videíto en pantalla, una curva cicloide es aquella que se forma cuando un punto de una circunferencia es marcado mientras esta circunferencia va rotando, sin deslizarse, va rotando a lo largo de una línea. Entonces así se forma una curva cicloide. Esta que vemos aquí es una curva cicloide. De hecho, en el tiempo de Isaac Newton, él erró al decir, ahí vemos en pantalla, miren, esa curva rojita que se va tornando amarilla, es la curva cicloide. Un punto de la circunferencia se va marcando mientras la curva circular, el círculo, va rotando en una línea recta. No se va deslizando, sino va rotando. Y eso fue ahí donde erró Isaac Newton, porque él decía que esa curva cicloide era exactamente la mitad de un círculo.
o de una circunferencia. Y entonces, tiempo después, un físico suizo llamado Johann Bernoulli demostró que esta curva cicloide no es exactamente la mitad de un círculo. De hecho, para poder encontrar toda la matemática que describe el movimiento de una partícula en una curva cicloide y en una línea recta y cómo compararla, tuvo que hacer invención, de hecho, de un área más de la matemática que se llama el cálculo variacional. Entonces, bueno, las características o propiedades que tiene la curva cicloide se llama tautócrona y también braquistócrona. Vamos a hablar de cada una de ellas. La palabra, vamos a ver nuevamente, ¿verdad? Sí. Y la palabra braquistócrona viene del griego, que significa al mismo, menor tiempo. Braqui, menor, y crona, tiempo. Tiempo. Eso significa que la partícula que se mueve en una curva con esta propiedad de braquistócrona va a llegar en menor tiempo que en el de la línea recta. Y entonces podemos nuevamente hacer la prueba y lo vamos a ver en cámara lenta, ¿verdad? Vamos a correr esta parte ahorita, ¿verdad? Y si lo vemos en cámara lenta, así como está pasando ahorita en pantalla, vemos que la partícula que se mueve en la curva llega mucho más rápido o en menor tiempo, podemos decir, que la que se mueve en línea recta. Ahora, también está la otra propiedad que se llama tautócrona. Tao, que significa mismo, y crona, tiempo. Entonces, mismo tiempo, pero mismo tiempo significa que aunque la partícula se coloque en una posición diferente que la otra posición, ambas van a llegar a la parte más baja al mismo tiempo. Aquí, por ejemplo, tengo marcada, podemos verlo en pantalla, la curva más baja, la parte más baja de la curva. Entonces, aunque coloque una partícula más arriba de la otra y la suelte, ambas van a llegar al mismo tiempo. Entonces lo vamos a repetir y lo vamos a ver en cámara lenta. Bueno, esta es la tautócrona y la propiedad braquistócrona sería, exacto, ¿verdad? Así es. Y complicada de decirlo, tenían que ser griegas las palabras. Sí. Entonces, bien, con esto nosotros podemos diferenciar entonces que hay un principio físico que demuestra, que hace clara esta demostración, ¿verdad? ¿A qué nos referimos? Sí, claro. En primer lugar, uno de los principios fundamentales que logramos rescatar o explicar por medio de la curva cicloide y de estas dos propiedades, tautócrona y braquistócrona, es sobre la conservación de energía. Cuando, por ejemplo, los objetos se colocan en este punto y están en reposo, estos objetos tienen energía potencial. La energía potencial es aquella energía que posee un cuerpo en virtud de su posición. Mientras que cuando la soltamos, toda esa energía potencial se convierte en cinética. Y en el caso de la curva cicloide, utiliza en forma más eficiente la energía potencial, la convierte en forma más eficiente la potencial en energía cinética. Por eso en este punto adquiere una velocidad máxima que hace que la partícula entre mayor velocidad menos tiempo se ocupe o necesite para recorrer esa distancia. Y llegue más rápido que la que está en la posición recta, por exacto, decir así. Así. Ah, entonces yo estaba errónea al inicio, tenía ese pequeño error ahí. Pero sin embargo, conocía muy bien lo de la distancia entre dos puntos, la distancia más corta entre dos puntos, una línea recta. Así es. Entonces, así que si quieren llegar más rápido de un punto a otro, tardarse en menos tiempo, traten de seguir esas bajadas. Ajá, sí. Y bueno, comentar entonces lo de los conceptos potenciales, de energía potencial, energía cinética y las propiedades de las curvas que son braquistócrona y tautócrona. Muchísimas gracias, licenciada Merly, por haber compartido con nosotros toda esta información de la curva cicloide. Esperamos que en casa también haya sido de ayuda y pueda servir para todo este tipo de actividades cotidianas que nosotros hacemos y el desplazamiento de un lugar a otro. Les invitamos que se queden con nosotros. Ya volvemos.
Muchísimas gracias, queridos televidentes, por continuar en sintonía de nuestro programa. Vamos a descubrir en Química para Todos, en este segmento, hemos preparado la continuación de lo que estábamos platicando el programa pasado del viernes, que fue sobre las mujeres que han dado muchos aportes importantes al área de la ciencia, específicamente a la química. Para ello le doy la bienvenida a la licenciada Rosana Bulnes. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo han estado? Aquí de nuevo compartiendo con ustedes, y como habíamos dicho en el programa pasado, no nos iba a alcanzar, ¿no?, el segmento para hablar de estos aportes y de estas 10 primeras mujeres que hemos seleccionado como las más representativas a nivel de lo que es la ciencia a través de la historia. Y la verdad que, como lo comentábamos la vez pasada, el tema de la mujer en la ciencia es muy importante. Y en este segmento, pues usted ha preparado específicamente para platicar sobre Marie Curie y su hija, ¿verdad? Que ha tenido un aporte muy relevante y que de repente, por algunas razones, se ha visto opacado porque no es tan relevante como ella se conoce. Uh-huh. Pero para este caso vamos a comenzar preguntándole, o que usted más bien nos comente, ¿quién fue Marie Curie? Bueno, para todos los que hemos estudiado ciencia, creo que Marie Curie es un antes de, después de Marie Curie, sí, ¿no? Porque a través del tiempo, esa mujer fue una mujer que sufrió bastante, porque en la época que nace, que nació también en un país donde políticamente la mujer no era vista como alguien que podía ser relevante, peor en un área científica. A Marie Curie le cuesta mucho sus estudios, y es de valorarle, ¿no?, que ella, siendo polaca, nació en Varsovia, haya sido la primer mujer graduada y que haya tenido dos licenciaturas. Interesante, tiene una licenciatura, o tuvo una licenciatura, porque ya murió, en física, y una licenciatura en matemática. Perdón. Sí. No, es bastante interesante todo lo que ella se formó, ¿verdad? Y que ya usted en el desarrollo de todo el segmento nos va a estar comentando, pero si quisiéramos saber, ya con toda esta formación científica y académica que usted nos mencionó, ¿cuáles fueron los aportes que ella tuvo? Sí, la verdad es que tempranamente ella llega a París para estudiar su carrera científica. A los 24 años, era excelencia académica donde estudió en Polonia. Y importante mencionar que también fue una persona que nunca se dejó, siempre estuvo involucrada en estas organizaciones con el sentido o con el objetivo de hacer prevalecer los méritos y las oportunidades para las mujeres. Marie Curie es reconocida, bueno, primero porque se casa con, y su apellido lo dice, con un científico también que se llamaba Pierre Curie, que muere desgraciadamente en la época atropellado por un carruaje de caballos. Entre ellos dos hacen aportaciones interesantes, como por ejemplo la extracción de uranio a partir de un mineral que se conoce como los minerales óxidos, que se llaman las plechbenda. La plechbenda tiene no solamente uranio, sino que también tiene otros componentes 330 veces más radioactivos y que ellos identifican posteriormente. Pero es famosa por esto, porque identifica dos elementos de la tabla periódica, como son el radio y el polonio. Y encuentra también que estos tienen alta aplicación en la salud para el diagnóstico de problemas en cáncer, ¿no? Desgraciadamente, es algo irónico decirlo, Marie Curie muere con leucemia, ¿verdad? Posiblemente por la exposición continua a estos minerales. Se decía que ella manejaba uranio o piezas de metales de plechbenda en su gabacha. Uh-huh. Y hay un video interesantísimo en la red que se llama Los 10 lugares más radioactivos del mundo, donde impresiona, ¿no?, ver cómo se sitúa el laboratorio de Marie Curie como uno de esos 10 lugares más radioactivos, y que el picaporte de la puerta que ella abría todos los días para entrar a su oficina e ir al laboratorio es el que tiene más radioactividad, y también el respaldar de su silla. Obviamente ella está enterrada en un sitio donde tiene toda la seguridad posible, tiene unas cámaras especiales y tiene placas de plomo para evitar que la radioactividad de su cuerpo pueda contaminar, porque realmente ella es en sí mucha radioactividad en su cuerpo, que al final la lleva a desgraciadamente morir. Pero sí tuvo muchos aportes en el avance científico, en la identificación de radioactividad. Es más, ella plantea el término de radioactividad que ahora conocemos en la actualidad. Y qué difícil es cuando realmente pasa este tipo de estudios y que hay muchas personas que, en pro de la ciencia, en tanto aporte que ellos han tenido,
han sacrificado pues hasta su vida. Sí. Imagínense que la radioactividad ya ahora es un tema bastante importante, ya en este año también. Es muy conocido y en aquel entonces pues le costó la vida. Le costó la vida por desconocimiento, aunque ella era la máxima exponente de saber sobre el polonio y el radio. Después que ellos presentan como matrimonio que los elementos existen, pasan 4 años para que les crean y que puedan evidenciar que estos elementos están y que son reales. Y cambia la tabla periódica, ¿no? Cambia la tabla periódica con la invención de los Curie, pero le cuesta la vida. Y algo importante, históricamente se habla, Marie Curie nunca quiso lucrarse de sus inventos, todo lo dejó donado a lo que era la investigación científica, el desarrollo de la ciencia. Bien, en este caso la radioactividad. La radioactividad. Y bueno, sabiendo de que ellos fueron un matrimonio, y ya lo comentábamos al inicio del programa, ellos tuvieron una hija, Irene Juliette, entonces Curie. Entonces sí, nos gustaría que nos comentara quién fue ella también y cuáles fueron los aportes que ella De la tiene. Doctora Irene casi no se conoce nada. En realidad Marie Curie y Pierre Curie tienen 2 hijas, Irene e Yves. Y Irene se dedica a lo que es la ciencia, es más, ella fue físico-química, fue una eminencia en su área y también se graduó con honores en todo lo que se involucró. Trabajó como enfermera en la Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, para tratar a los pacientes que estaban siendo afectados por radiación y fue galardonada posteriormente con una medalla militar por sus aportes a lo que era el ejército, ¿no? Ella sí es francesa, poco se conoce de ella, pero tiene grandes avances científicos, como por ejemplo el que con su esposo, que es el apellido Joliot, hayan hecho algunas pruebas para identificar el neutrón, pruebas que al principio fueron fallidas, pero que posteriormente Chadwick, que al final lo descubre, gana el premio Nobel de Física. Al igual que su madre, ella tiene también problemas de salud, padecen de tuberculosis, una enfermedad que los persigue a nivel de lo que es la familia, porque la abuela o la madre de Marie Curie muere de tuberculosis. Parece que era una enfermedad que se da mucho en la época y que se vino a medio controlar cuando se desarrollan los antibióticos, por lo que ella mejora en algún momento de su vida, pero al final son personas que mueren jóvenes, pero que han hecho grandes aportes a lo que es la ciencia. También ella habla ya de núcleos radioactivos, habla de radiación nuclear y también de transmutación de metales. Gana un premio Nobel de Química, participando también sobre el uso de la radioactividad y participa en debates para hablar de por qué la radioactividad no debería de utilizarse como un medio de opresión de la humanidad, ¿no? Porque ellos siempre fueron como personas que velaron porque esto fuera más que todo para el avance científico, para el apoyo de la ciencia, de la medicina, pero nunca para, por ejemplo, la elaboración de armas. Sabemos todos que la radioactividad y este tipo de elementos, como el uranio, el polonio, son utilizados para generar energía en los reactores nucleares, pero ellos siempre abogaron porque estas investigaciones fueran para el beneficio de la sociedad. Bueno, bastante interesante lo que ya como por decirlo así, lo que la familia Curie aportó y ha seguido aportando, porque seguramente que sus inicios fueron definitivos para lo que ahora se conoce como la radioactividad y lo que usted mencionaba del orden de la tabla periódica, del polonio, del radio y los estudios de nuevos que se investigaron, que se descubrieron a raíz de esas pruebas empíricas, pero que hasta la fecha siguen siendo utilizadas. Sí. En radiología. Y conocer el nombre de sus, bueno, de las 2 hijas de este grandioso matrimonio. Y recordar que Marie Curie fue la primera persona, ¿verdad?, en recibir los 2 premios Nobel. Primera persona de recibir 2 premios Nobel en distintas especialidades, ramas de la ciencia. Y también química. Sí, bueno. Hay un homenaje para Marie Curie, entonces, desde nosotros. Sí, no, creo que es una de las personas que siempre en la ciencia hablamos de ella. Es, como dijimos, un baluarte importante dentro de lo que es la ciencia, pero no solamente eso, sino personas que al final hicieron un cambio científico, pero también un cambio para las mujeres. Ellas, ampliando un poco solamente ya para terminar, participaron mucho en organizaciones para que se les diera el crédito a las mujeres, porque es decir que, por ejemplo, a Pierre se le nombraba dentro de las universidades como profesor, como principal profesor de cátedra,
pero a Marie Curie no, siendo Marie Curie la que realmente había hecho los aportes científicos, pero en la época la mujer no tenía las posibilidades de hacer este tipo de carreras, y con ella se logró. Bien, excelente. Gracias a Marie Curie. Gracias a usted, licenciada Rosana, por haber compartido esto de los aportes de las Curie, ¿verdad? Y a ustedes, queridos televidentes, invitarlos a que se queden con nosotros. Después de la pausa comercial, vamos con el segmento Así es la Vida, en donde vamos a estar platicando sobre las palomas, de la abundancia de las palomas que existen en la ciudad. Antes, vamos a nuestro segmento de acreditación. Ya volvemos. Estimados amigos, nuevamente bienvenidos a este segmento Acreditación y Calidad Sostenida. Este día con una invitada muy especial, la directora de Evaluación y Acreditación de nuestra universidad, la doctora Ruth Lorenzana. Bienvenida, doctora Ruth, ¿cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. Pues este día vamos a estar en este proceso de acreditación de nuestra universidad. Estaremos dándole a conocer a nuestra comunidad universitaria en qué paso estamos, doctora Ruth. Sabemos que este es uno de los pasos más importantes, ¿verdad? Porque tenemos una visita muy especial. Cuéntenos usted. Sí, como hemos venido informándoles, estamos en el proceso de evaluación institucional con miras a la acreditación. Hemos pasado ya por varias etapas y en esta ocasión tenemos la visita in situ del Comité de Pares Externos, los expertos académicos franceses, quienes nos estarán visitando del 12 al 14 de noviembre. Ellos vienen a constatar que la información que se ha presentado en el informe de autoevaluación y en el análisis FODA es veraz. Para ello, han reunido un grupo de paneles entre graduados, estudiantes, empleadores, rectores de otras universidades, estudiantes garífunas, misquitas. Bueno, es una gran miscelánea de entrevistas las cuales se van a estar desarrollando de lunes a miércoles la próxima semana. Estamos realmente felices porque esta es la oportunidad en esta visita de poder constatar que la universidad tiene muchas fortalezas, pero que también tiene la intención de mejora continua a través de la mejora de procesos como ha surgido en el FODA. Podríamos decir, doctora Ruth, que nos estamos acercando ya a la meta final. De acuerdo. Después de esta etapa hay un periodo donde los pares externos verifican, constatan con las entrevistas más el informe escrito si la información provista es real. Después de ello hay una solicitud por parte del señor rector de acreditación para la universidad. ¿Qué esperamos después? O sea, terminamos ahorita con esta visita, luego la universidad hace una solicitud, es ahí donde ellos triangulan toda la información y ya nos dan una respuesta de positiva o negativa sobre esa solicitud de acreditación. De acuerdo, yo pienso que siempre es positivo, porque es positivo en el sentido que todas las instituciones necesitan mejora. Y necesitan una mirada externa para poder mejorar con otros estándares, con estándares internacionales. ¿Qué mejor que este gran paso? Los pares lo que hacen después de este momento es revisar el informe, revisar las entrevistas y después enviar un dictamen en relación a esa triangulación de información que ellos realizan. Excelente. Bueno, buenas noticias continúan para nuestra universidad. Gracias, doctora Ruth, por habernos acompañado este día. Un placer. Gracias a ustedes, amigos, por siempre estar dándole seguimiento a este proceso de nuestra universidad. Acreditación y calidad sostenida. Hasta la próxima.
buenas noches. Muchísimas gracias, queridos televidentes, por continuar en sintonía de nuestro programa. Vamos a descubrir en este segmento de Así es la Vida, estaremos platicando sobre algunas especies que han sido puestas artificialmente en algunos ecosistemas y pues que vamos a estar comentando cuál ha sido su impacto, cuál ha sido todo este proceso de adaptación que ellos han tenido, y trataremos el tema de las especies invasivas y todo el proceso biológico que ellos tienen para la adaptación y para el proceso de la selección natural. Para ello le doy la bienvenida al magíster Javier García. Buenas noches. Hola, buenas noches, Naomi. Buenas noches a todos los que nos ven. Y justamente hablar de eso, hablar de un término que no deja de ser polémico, uh-huh. Hablar de especies invasivas tiene una carga bien grande de subjetividad que eventualmente vamos a discutir al respecto. Así es, y entonces usted ha nombrado nuestro segmento de hoy, ¿por qué abundan las palomas en Tegucigalpa? Y es que la verdad es que es bastante normal ya para todos los que somos ya sea de Tegucigalpa o los que vienen a visitar Tegucigalpa y pasar por el centro y ver cantidad de palomas, ¿verdad? Sí. Entonces eso es algo súper normal. Correcto, por el centro, por las periferias, en Tegucigalpa, en San Pedro, en Ceiba, esa es una constante de las ciudades en realidad. Entonces sí, eso no es secreto para nadie, de hecho hay iniciativas muy interesantes de cómo especies que son así tan frecuentes y tan cotidianas se pueden usar para empezar a hacer un contacto entre las personas y la fauna, porque sin duda que es fauna urbana, no necesariamente, no nativa, sin duda alguna, pero es una fauna que está presente ahí, que entonces una función de esas puede cumplir. Entonces lo cierto es que está y que abunda. Y lo interesante también es que nosotros comentamos palomas y cuántas palomas hay y todo eso, pero hay cantidad de especies y que hay hasta migratorias que se vienen haciendo cierto tipo de escalas, y entonces es bastante apropiado que usted nos pueda ir comentando todo ese proceso. Yo más o menos tipo 6 de la tarde ya uno nota que en los bulevares, por ejemplo, ese de Centroamérica, se siente bastante el tema este de cuando las palomas empiezan a llegar y el sonido que ellas emiten. Todo esto es por el tipo, como mencionábamos, el de migración. ¿Cómo suele darse este tipo de migración desde sitios tan lejanos? Bueno, vea que sin duda ocurrió con unos grupos de palomas que no son nativos, que son lo que llamamos exóticos, son introducidas. Pero muy interesante lo que usted pregunta, lo que usted comenta, de que genéricamente le decimos palomas a todo. Pero sin embargo, tenemos una diversidad interesante y con diferencias muy marcadas entre una y otra. Por ejemplo, aquí lo que tenemos son lo que le llamamos tortolitas. Y esas son de Tegucigalpa también. Si usted mira con el suficiente cuidado, las va a encontrar. Y también de ecosistemas ya más boscosos. Son tortolitas y de hecho a la gente les dicen tórtolas porque suelen estar así cerca. Entonces en las anteriores veíamos que sumamente diferente a la paloma que conocemos tradicionalmente, porque tienen esas como escamitas, porque las plumas tienen este rebordecito oscuro que le hace parecer como que fuera esta cobertura escamosa. Tortolitas le llamamos. Ahora tenemos también estas que son también muy comunes y estas son bien urbanas, que se llaman también tortolitas coloradas o tortolitas rojas. Que tienen esta cabeza grisácea o también violácea, y después tienen este color rojizo con puntitos rojos. Esta y la que pasó, ambas son especies de América, son especies nativas de América. Y les decimos también palomitas, palomas, tortolitas. Entonces, no es normalmente a ellas que nos referimos cuando decimos abundan las palomas en Tegucigalpa, sino que, y podemos seguir viendo algunas otras especies que entregamos, que producción tiene, que vamos a ver que tienen diferencias muy, muy claras. Por ejemplo, esta ya es menos frecuente verla en la ciudad, esta ya hay que subir un poco en elevación, y a esa le llamamos azulona. Y es una paloma, si usted la ve, completamente diferente a la que solemos ver en Tegucigalpa. Esta es la paloma ala blanca, que esta es mucho más urbana, esta es Zenaida asiática, pero que también son palomas del Nuevo Mundo. Y eso que son mucho más grandes, tanto esta como la azulona que vimos antes, son especies mucho más grandes que las columbinas, que son que las palomitas, que las tortolitas. Entonces todas son palomas, todas son columbiformes, que son un grupo de aves, la familia de las palomas, justamente, y que entonces son aves muy robustas, como usted lo puede ver, de cuello relativamente corto. Independientemente del tamaño, tienen esta robustez en su cuerpo. Ahora, la última que estábamos viendo ya son las palomas de Castilla. Estas son las que vamos a hablar hoy. Sí. Que si lo puede ver, son completamente diferentes a todas las otras que vimos antes. A pesar de que dentro de esta misma especie, que es Columba livia,
hay una diversidad de lo que se llama morfos. O sea, esto es muy común, de que tengan este, no es un color, sino que tengan, no es un color pigmentario, sino que es un color estructural, este verde brillante que se mira. Esa es por la forma de las plumas, de las barbitas de las plumas, que la luz refleja de diferentes formas y es una iridiscencia, no un color. Pero esa forma, ese aspecto es muy común, a pesar de que hay unas que son más blanquecinas, otras más cafés. Entonces aquí se puede prestar a confusiones y decir, bueno, pero entonces, ¿cómo es que las otras son otra especie? Y estas, siendo una misma especie, hay unas que son de un color y otras de otro y otras de otro. Esa, así funciona la diversidad. Esta especie que fue introducida y que sí es descendiente de una paloma que se llama paloma de la roca, rock dove le dicen en inglés, tiene esa variabilidad dentro de sus aspectos y las otras son uniformemente escamositas como las vimos, coloraditas como las vimos. Ahora estas tienen un ranguito más amplio. Entonces esta es la paloma de Castilla, esta es de la que vamos a estar discutiendo hoy. Bien, y esa paloma de Castilla se mira bastante como por ese lado de la catedral, sí. en Los Dolores, ¿verdad? Hablando de Tegucigalpa, donde se pueden ver, que nosotros la hemos visto más seguido. Entonces, ¿por qué es que hay tantas o por qué es que hay tanta abundancia de este tipo de palomas en Tegucigalpa, hablándose ya de la paloma de Castilla? En Tegucigalpa y en las ciudades porque es traída, porque es introducida, como decía usted antes. ¿Por qué hay tanta abundancia? Porque se le trajo de afuera y normalmente una especie introducida tiene poca competencia, normalmente. Ahora, ¿cómo llegó acá? Que es lo que usted también incluso preguntaba hace un ratito, en barcos. Llegó en barcos desde Europa porque esta es una especie que por muchas razones ha sido cultivada, ha sido criada, así como las vacas, así como, mire que por ejemplo aquí está una, esta es una imagen de los 1500, una pintura donde se mira la paloma de la cual desciende esta paloma de Castilla, esta Columba Libia, pero se trajo porque tiene muchas virtudes. Esta es una paloma que por ejemplo tiene un sentido perfecto de la ubicación, entonces se ha usado para eso. Las palomas mensajeras son esa especie de paloma. Entonces, mire que hay palomitas, incluso este, si usted se fija, le falta una pierna, una pata, perdón. Ajá. Porque ese caso, esa animación, trata de una paloma que fue incluso condecorada, se le dio un premio militar, porque entregó una cantidad de mensajes que salvó cientos de vidas. Sí. Y claro, para las fuerzas enemigas era una paloma, pues que no era un enemigo, era algo que estaba pasando, y que pasaba, pero no era una amenaza para nadie, en teoría. Entonces, esa fue una razón por la cual entonces los humanos le empezamos a ver el gusto. Antes de eso, incluso, se empezó a cultivar, a criar, porque es una fuente de proteínas. Entonces, en algún momento fue símbolo de aristocracia, fue un símbolo, como eran ellas muy salvajes, poderlas criar y tenerlas acá era un símbolo de poder, pues. Luego, más de algunas se escapó y se empezaron a hacer muy comunes, todavía estoy hablando en Europa, y ya dejó de ser un sinónimo de nobleza, ¿verdad? Pero la cosa es que tiene un contexto histórico porque están aquí, y ese es uno de ellos. Entonces, para cuando vinieron aquí, el proceso de conquista, ya para los 1600 en América del Norte, venían en los barcos para la gente que provenía de Europa y que tenía ese gusto por criarlas. Ese era un hobby bien popular, criar palomas. Entonces, claro, se trajeron acá, más que para allá, para ubicación y todo esto, es porque ya se había constituido como un pasatiempo para algunas personas. Entonces se trajo acá y eventualmente escapan. Claro, si eso es normal que suceda. Y es cuando escapan, entonces, que se genera esta nueva dinámica ecosistémica cuando ellas están aquí. ¿Qué tan malo o cuáles son las razones negativas que puede haber por el que haya tanta especie? ¿Cuál es la parte negativa que puede haber en esto? Puede haber partes negativas y una de ellas es que tienen potencial de producir enfermedades. Ahora, vean que, bueno, y ahora que sale esta imagen, esa es el ecosistema natural de ellas. Ellas son especies de acantilados, de riscos. De hecho, el nombre en inglés se llama rock dove. Paloma de las rocas, y de las rocas muy, muy pronunciadas, muy elevadas. Entonces, sí genera problemáticas en la ciudad, pero ¿por qué razón abundó tanto para conformarse en problemática? Por eso, porque lo que vimos antes es un ecosistema muy parecido a lo que tienen acá, donde en vez de tener un montón de paredes rocosas, tienen edificios altísimos, claro, que sí. Se parecen a esos pendientes pronunciadas en las que ellos viven. Lo otro es que, mire, lo que está haciendo ahí
es tanto la madre como el padre es capaz de secretar esa leche, ese como requesón que le está saliendo. Ajá. Se llama leche de buche. Y es una, no tiene nada que ver con la leche de los mamíferos, sino que es un proceso de evolución convergente. O sea, los mamíferos evolucionamos a producir leche y ellas por su cuenta, muy aparte, llegaron a producir una secreción del epitelio, o sea, de sus paredes, de su, las paredes de su garganta, muy rica en proteínas. Entonces es muy común en las palomas y en algunas otras especies de aves. Muy, no es la norma, para nada. Ajá. Pero entonces ellas, si, la, si el papá y la mamá pueden comer, entonces sus hijos pueden comer, porque si usted puede ver esa es una cría inepta. Sí, está pequeñita. Sin ofenderla, pero es una cría altricial, que no tiene los medios para valerse por sí sola. Entonces, claro, si los papás sí pueden y ellos comen, y sin necesidad incluso de llevarles la comida, ellas se nutren para tener la suficiente proteína y producir esta leche de buche que tanto la madre como el padre la pueden producir. Entonces, claro, al hacer esto, entonces se garantiza la supervivencia de los jóvenes, que es lo que siempre ha caracterizado la supervivencia de las especies como tales, como grupos. Entonces, sí, esas son dos razones para, por las cuales proliferan mucho. Otra de ellas es que ellas no son contumeriosas. Ya vamos a ver por qué este carro sale a relucir. Pero, claro, imagínese usted que una paloma con esa dieta tan amplia que ella puede comer desde la basura que usted dejó, de que no se comió, de sus sobras, hasta insectos, hasta frutas y todo esto, entonces tiene un rango muy amplio de dieta, y cuando un animal es así, cuando una especie es así, entonces tiene ventaja sobre las otras que tienen una dieta más limitada, claro. Sí. Entonces, por esas son tres razones básicas abundan. La dieta, el cuidado de sus padres y la posibilidad de producir esta leche y lo parecido que es los ambientes de las ciudades a su ambiente natural original. Entonces, que usted preguntaba hace un ratito que qué problemas da, ese es uno muy común. Que o es a su carro o al carro de alguien o a su cabeza, a sus hombros. A lo que vaya pasando. Claro. Entonces, y sobre los edificios y los monumentos y todo, entonces implica una incomodidad al humano, pero muy, digamos, superflua. Sí. En el sentido de que es incómodo andar excremento de paloma encima de uno, de sus pertenencias. Dicen que es de buena suerte, pero mejor no. Sí, pero más claramente mala suerte, porque qué feo que le suceda. Y pero lo que ya es como asociado a lo anterior también, pero más, significativo es esto. Esa es una imagen de microscopio del excremento de paloma y lo que está señalado con las flechitas rojas es una espora de un hongo que produce una enfermedad muy delicada que se llama histoplasmosis, que es de la misma de la que hablábamos cuando estábamos conversando de los niños atrapados en la cueva. Sí. Porque hay tanto murciélago que generaban tanto guano, tanto excremento, que lo primero que fueron a chequear los paramédicos cuando los rescataron era el estado del sistema respiratorio de ellos. Y decían, ¿por qué? Si aquí se respira, aquí el aire nunca fue un problema. Y es justamente por eso. Porque ese excremento sí que puede provocar, eso se inhala. Esas son esporas de hongo. El hongo tiene esa facilidad de que se disemina muy fácilmente porque las esporas son microscópicas y vuelan con cualquier facilidad. Entonces, respirar eso, inhalar eso, genera problemas de fiebres y de atrofias en el sistema respiratorio, que son sin duda una fuente de preocupación, entre algunas otras enfermedades que las palomas sí que generan. Bastante apropiado e interesante tema. Muchísimas gracias, Magíster Javier gusto. García. Y nos quedamos con eso, con algunas diferenciaciones que se pueden hacer en las características físicas de las especies que nosotros podemos ver en las ciudades. Y pues ya conocer un poco más del por qué existen tantas y cuáles son las razones negativas para ese tipo de especies. Muchísimas gracias y con ustedes, queridos televidentes, regresamos después de una pausa comercial. Buenas noches, queridos televidentes, bienvenidos a su segmento Noticiencia. El día de hoy pues abordaremos temas referente a diversas áreas como la tecnología, la medicina, la biología, la física y la química, entre otras. Esta noche me acompaña Fanny. Muy buenas noches, queridos televidentes. Como otras noticias, tenemos que crean y o fabrican lo que es un parche de microagujas que reemplazarán lo que son las inyecciones. Entre otra noticia, tendremos y abordaremos por qué los mosquitos pican, ¿verdad? Lo que
son ciertas personas. Entre otras noticias también hablaremos acerca de pulseras para monitorizar la radiación ultravioleta y también una nueva clave para la detección de drogas. Y entrando ya en lleno referente a esta noticia, pues, de una nueva invención que se ha hecho de estas pulseras desechables, pues estas pulseras están siendo pues investigadas y diseñadas en la Universidad de Australia y de la Universidad también de Granada. Estas pulseras tienen el químico polioxometalato que se colorea cuando incide la radiación ultravioleta. Esta pulsera tiene 4 emoticones que van desde la más triste hasta la más alegre, siendo de 25, 50, 75 y 100% las radiaciones ultravioletas pues, que detectan estas pulseras. También esta investigación pues no solamente detectan el nivel de radiación que la persona está detectando o está adquiriendo, sino que también estas pulseras están utilizando como un sensor que mide las diferentes tipos de radiaciones que componen la ultravioleta, como la A, la B y la C, en donde pues sabemos que la radiación ultravioleta A, estas son pues aquellas que se manejan en las cabinas bronceadoras, y la radiación ultravioleta B, pues estas son las más dañinas, las que provocan las principales quemaduras y hasta cáncer en la piel. Y también la radiación ultravioleta C, que esta radiación pues cuesta que entren a la atmósfera. Entonces estas pulseras no solamente están diseñadas para detectar el nivel de radiación que la persona está adquiriendo, sino que también el tipo de radiación que la persona está adquiriendo. Y estas pulseras también están siendo personalizadas de acuerdo a la diferente tipo color de piel de las personas, pues sabemos que a diferentes colores de piel la radiación ultravioleta puede ser muy diferente y también puede ser entre más dañina a menos dañina. Entonces esta investigación pues todavía se está manejando y esperamos que muy pronto pues estas pulseras puedan estar a disposición de todas las personas para que podamos pues saber el tipo de radiación que estamos recibiendo. Qué interesante, Jocelyn, el que pueda salir al mercado este tipo de brazalete y sobre todo que nos va a ayudar a poder prevenir el cáncer en la piel. Pasando a otra noticia, tenemos que crean un parche de microagujas que ayudará a reemplazar lo que son las inyecciones. En este momento ustedes se preguntarán, ¿una inyección que no pincha ni duele? Generalmente muchos tienen miedo a lo que son este tipo de inyecciones, pero según investigadores de la Universidad de Emory y del Instituto de Tecnología de Georgia en los Estados Unidos, han probado con éxito un parche que se adhiere a la piel y permite administrarse uno mismo una vacuna sin sufrir el dolor. A través de una serie de agujas que son contenidas en este tipo de adhesivo, estas agujas tienen un carácter muy fino y que al ser disueltas o ser adheridas a la piel, estas se pueden disolver con facilidad a través del tiempo. Cabe resaltar que según la compañía Microns de Biomedical, junto con el Centro para el Control de Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos, comenzaron precisamente este año y el año siguiente una serie de estudios financieros en el cual ayudará con la Fundación Gaires para aplicar lo que es el parche de microagujas en vacunas, ya sea del sarampión, la rubiola y lo que es la poliomielitis. No sé, Jocelyn, ¿qué le parece esta noticia? Muy interesante, Fanny, el que pues, se pueda adquirir pues este parche y se pueda reemplazar en los instrumentos de medicina por estos instrumentos punzantes. Entre otras noticias también tenemos la nueva clave para la detección de drogas. La presencia de cannabinoides en diferentes productos textiles y farmacológicos y también la necesidad de poderlos distinguir ha llevado al grupo de investigadores de la Universidad de Córdoba, dirigido pues por la química analítica Lourdes Arce, a poder utilizar un nuevo método. Este nuevo método se llama la espectrometría de movilidad iónica. Usando pues este sensor químico conocido como este espectro de movilidad iónica, es capaz de detectar la presencia de sustancias volátiles o semivolátiles, incluso en muestras muy pequeñas. Al adquirir pues esta muestra, ya sea pequeña o grande, la calientan a 240 grados centígrados y así pues pueden separar estas moléculas en su composición química, en diferentes tamaños y también en su diferente estructura química, para poder así detectar estas moléculas combinoides
que son muy dañinas y muy tóxicas tanto para el medio ambiente también como para las personas. Entonces esperamos pues que este nuevo método sea más efectivo más adelante pues y se pueda también utilizar con mayor facilidad y para poder detectar estas moléculas volátiles y semivolátiles. Es interesante, ¿verdad?, cómo la ciencia va innovando a diario y sobre todo va poniendo en marcha y en pie lo que son nuevas tecnologías o métodos que ayuden más que todo al bienestar de los ecosistemas. Ahora, pasando a otra noticia, tenemos por qué mosquitos prefieren a ciertas personas y no a otras. Según estudios realizados por el investigador Richard Halstenny de la Universidad de Staffordshire, él menciona que los mosquitos tienen como un indicador lo que es el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono es huésped más que todo en lo que es la piel. Sin embargo, el dióxido de carbono es omnipresente y proporciona poca información que ayuda al mosquito especialista a identificar la presa. En este caso seríamos nosotros los humanos. Se ha demostrado que el ácido láctico es un atrayente significativo junto con el dióxido de carbono y es mucho más prevalente en el olor del humano que en otros animales. Además, cabe recalcar, ¿verdad?, que no solo el dióxido de carbono es un factor para atraer los mosquitos, sino también tenemos que en nuestro cuerpo, en sí, en nuestra epidermis, cuenta con una microbiota. Esa microbiota contiene diversidad de hongos y bacterias no patógenos. Esto significa que este tipo de microbiota que se presenta en nuestro organismo no es contagiosa, ¿verdad?, a través del contacto entre humanos. Además, esta microbiota en la piel nos ayuda más que todo a transferir fácilmente este tipo de picaduras. Sin embargo, hay una variación y una abundancia en la microbiota o en cualquier tipo de bacterias que nuestra piel o nuestro organismo presente que atrae más que todo a estos mosquitos. Sin embargo, el mosquito hembra busca o tiene esa sensibilidad o ese olfato y ese sabor en poder ir hacia su presa o su anfitrión para poder detectar esos diferentes tipos, ¿verdad?, de sustancias que nuestro cuerpo transpiere, ¿verdad?, a través de lo que es el sudor, ¿verdad?, o cualquier tipo de glándula. ¿Yoseli? Así es, Fanny. Entonces ya sabemos, ¿verdad?, que tenemos que tener cuidado con esos mosquitos y no importa, pues, esos comentarios de que a uno los pica más, a otro los pica menos, ¿verdad? Tener mucho cuidado al momento de que estos animalitos anden en el aire. Así es, Jocelyn, queridos televidentes, esas han sido todas las noticias por esta noche y recuerden sintonizarnos en su canal 10, ¿verdad? Y si ustedes tienen alguna noticia de carácter científico, ya sea nacional e internacional, tecnológico, ya sea de la salud, pueden escribirnos en nuestra página de Facebook y nos pueden buscar como Vamos a Descubrir CCNN. Y recuerden sintonizarnos el día viernes de 7 de la noche, ¿verdad?, por su canal TEN Canal 10.